Hasta hace más o menos 6 años, eran un poco más de 20 las juntas de vecinos que se encontraban vigentes en la comuna de San Vicente de Taupatauba. Hoy ya suman más de 75. La ley número 19.418 sobre juntas de vecinos y además organizaciones comunitarias en su artículo 45 determina que cada municipalidad debe crear un fondo de desarrollo vecinal cuyo objetivo es apoyar proyectos específicos de desarrollo comunitario presentados por las juntas de vecinos. El FONDEVE es un fondo administrado por la Ilustre Municipalidad de San Vicente de Taupatauba, cuyo financiamiento queda cada año expresado en el presupuesto municipal. Este fondo busca incentivar la participación y la integración de la comunidad organizada, generando ideas y proyectos que lleven a solucionar problemas específicos que afecten a estas organizaciones sociales territoriales de la comuna. Basado en lo anterior, este miércoles 31 de octubre a las 20 horas se realizó la entrega de los FONDEVE a las diferentes juntas de vecinos de San Vicente. Bueno, muy contento, ya hay 75 juntas de vecinos, me parece, en la comuna. Eso significa sectores, comunidades organizadas que van a convocar a la vida en comunidad, a la participación. Y de esta manera se construye calidad de vida. Calidad de vida significa que se van a hacer actividades culturales, actividades deportivas, actividades de beneficio, en donde todos empiezan a ser parte en la vida de las otras personas. Y yo quiero agradecer a los dirigentes que dan de su tiempo, de su entusiasmo y de su buena voluntad para crear comunidad. Así que es el FONDEVE, ¿no es cierto?, es un incentivo para sus actividades, para la sede social, para ir cada vez mejorando el espacio que puedan, digamos, destinar estos recursos. Así que agradecer al equipo de organizaciones comunitarias y a los dirigentes, una vez más, reiterarles nuestro apoyo incondicional a la labor que ellos realizan día a día por el bien de su sector y por el bien, al final, de nuestro pueblo San Vicente de Taupatauba. En la última parte de este año, entregando lo que es proyectos FONDEVE que se han adjudicado a la Junta de Vecinos de San Vicente. Felicitar a todos los que presentaron sus proyectos y que fueron acogidos por la municipalidad. Felicitar, y como decía el alcalde, a la nueva Junta de Vecinos que tenemos en San Vicente, instar. Sabemos que hay muchas poblaciones nuevas que han salido de San Vicente, que se agrupen, que obviamente organizan sus juntas de vecinos, porque así pueden lograr muchos proyectos futuros para sus localidades. Como siempre hemos dicho, ellos son el nexo que tiene la municipalidad con las diferentes localidades, son los dirigentes de esta junta de vecinos. Así que felicitar a los dirigentes, felicitar a los funcionarios municipales que han hecho una labor importante también para hacer la clasificación y entregar hoy día este aporte que entrega la Municipalidad de San Vicente para todas las juntas de vecinos. Entrega los fondos de desarrollo vecinal, los FONDEVE, a las distintas juntas de vecinos de nuestra comuna, que sin duda es un buen aporte que les sirve para realizar sus distintas actividades o mejorar su implementación e infraestructura en sus distintos lugares. Claramente un fondo que continúa con fondos similares durante los últimos años y esperemos que en los próximos años pueda tener un aumento significativo, porque claramente las necesidades de las juntas de vecinos, de nuestros dirigentes, son cada día más y nosotros como autoridades tenemos que apoyarlas de la mejor forma. Así que ojalá en un corto plazo, en el próximo año, los años que vengan, podamos obviamente aumentar estos fondos para que las distintas juntas de vecinos puedan tener obviamente mejores o mayores recursos para poder realizar en beneficio de todos sus vecinos. Bueno, como presidente de la Comisión de Organizaciones Comunitarias del Consejo, me correspondió participar en la comisión que vio estos fondos, así que muy contento de haber beneficiado a estas 36 juntas de vecinos de la comuna, que es un incentivo económico para que puedan comprar distintos tipos de alojamiento para su sede, sillas, mesas, equipo electrónico, equipo informático, de tal manera de motivar e incentivar a los vecinos de cada sector a que sigan participando, a que sigan colaborando, a que se sigan organizando, y que son nuestros contraparte en cada uno de los sectores, son los dirigentes vecinales. Así que incentivar a aquellas juntas de vecinos que no participaron, que este otro año se viene nuevamente este concurso, y aquellos sectores que no están organizados, que se motiven y puedan crear una junta de vecinos que los represente y que pueda obtener esto y otros fondos que entrega el gobierno para mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos.